Ya está grabando. Sí, sí, está grabando. ¿Es posible que me devuelvas el administrador o se cortara la grabación? Ya se cortó. Entonces, no creo que haya problema tanto ya, ¿no? Con los micros prendidos, ¿sí? No sé, no tengo idea, pero se evita nomás, me imagino. Ah, ya, está bien. Sí, creo que ya cortamos. Ya, buenas tardes con todos, mi nombre es Jorge Ramón, voy a estar en representación de Eduardo, que está recién, haciendo un percance. Vamos a iniciar entonces con las clases de hoy, la sesión 7, diplomado. Bueno, el profesor, continúe. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. En la parte del día que nos toca desarrollar es en correlación al esquema que se les ha propuesto. Y hoy día vamos a tocar dos puntos interesantes, que es materiales y métodos, de una manera general para las cosas que son necesarias que deben ustedes tener en cuenta para la redacción del artículo. No voy a ahondar mucho en la parte experimental o estadística y ello, porque igual este es un tema bien extenso, ¿no? Pero igual les voy a dar algunos tips o consideraciones para tener éxito en la redacción en cuanto a lo que es materiales y métodos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros estamos revisando la revisión de esta parte de los papers, hay una sección interesante que a veces está en este nombre, en lo que dice, ¿no? Materiales y métodos, pero en otros papers no lo menciona de esa forma, ¿no? Sino lo menciona o lo redacta en una sección en específico como la parte de metodología, ¿no? Entonces, esta es una parte ya personal por parte del equipo que está elaborando la investigación, ¿no? ¿Cómo es que desean presentar la metodología, ¿no? Hay en algunos casos de que el equipo concuerda en, por ejemplo, ¿no? Colocar la parte de metodología, materiales y métodos de pesca, de materiales y métodos, y de ahí primero como que hacer una revisión pequeña bibliográfica en cuanto al estado del arte, es válido. O en otra situación sucede de que van directamente a cómo es que han realizado su recolección de datos o todo ello, ¿no? Entonces,
El contenido de esta sección es también corta, para no aburrirlos un poco. Vamos a estar enmarcado en cinco puntos, ¿no? La importancia, consideraciones, elementos, la lista de revisiones y el punto 5, que es que he encontrado en un libro muy interesante, las quejas de los árbitros, ¿no? Igual que este punto ha estado bien arraigado quizás a la experiencia de alguno de mis compañeros y mía también cuando nos han hecho las observaciones, ¿no? Entonces vamos a continuar a la siguiente presentación, la importancia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, no? La parte de métodos, ¿no? Entonces, los métodos de estudio es la parte en la cual, en este caso, los árbitros van a juzgar la calidad de tu investigación, ¿no? Y en esa parte es importante detallar, ¿no? Los experimentos que tú has podido realizar, o en este caso, si es que has ahondado en alguna investigación en específico, ¿qué tan bien o qué tan mal te ha ido versus la comparación de otras investigaciones, ¿no? En esta parte es interesante mencionar que la mayoría de estudios que se realizan en una ciencia o un campo de investigación, muchas veces, o en la mayoría de veces, son precedido de investigaciones anteriores que otras personas han hecho. Por ejemplo, en este caso, si es que estamos hablando de una parte de análisis de datos o procesamiento de datos, o estamos viendo la propuesta de alguna nueva metodología, de alguna forma de secuenciamiento o en general, entonces en ese caso o en esa mención, lo importante es fijar los métodos claros que vamos usando, ¿no? Un poco. Entonces, eso en cuanto a la importancia. Entonces, se debe de tener en cuenta de que los métodos que nosotros podamos hallar o nosotros podamos tener en cuenta o estemos realizando en nuestra investigación va a ser en relación a los datos o a la sección de resultados que vamos a tener en consecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un estudio, ¿no? En caso de la medicina, que si de alguna manera ustedes han podido ver alguna fuente de datos, base de datos y todo ello, es la ciencia en la cual hay mayores investigaciones, ¿no? En este caso, ¿no? Y las investigaciones son, en este caso, de continuidad más cercana, ¿no? Entonces, ahora, es importante acá, en la parte de materiales y métodos, muy importante, y ojito con ello, si es que nosotros vamos a usar información o data de alguna institución, o en este caso de alguna gerencia o de alguna empresa privada, tener el consentimiento para poder usar los datos. Porque, si es que han podido también revisar un poquito, se han inscrito algunas de las revistas que les he podido proponer, en ellas considera una parte de confidencialidad de datos, ¿no? Y acá hay un tema interesante. Si es que nosotros no tenemos la aprobación para poder usar los datos, entonces eso va a conllevar de que, bueno, nuestra reputación como investigadores se ve afectada, ¿no? Entonces, específico en ello, les comento, nosotros estábamos haciendo una investigación en el centro de investigación y para nosotros era importante trabajar con imágenes satelitales. Pero el detalle es de que nosotros no teníamos imágenes satelitales propias. Entonces, nosotros teníamos que generar una base de datos, ¿no? En este caso, mediante una secuencia de experimentos, de procesos que otras personas habían desarrollado en otros países, y nosotros adoptamos esas metodologías y las mejoramos, ¿no?
En este caso, nos pasó de que en algunos de la, bueno, en la parte bibliográfica encontramos de que ellos tenían como que un margen de aprobación del 92%, me parece, 91 o 92%, ¿no? Cuando hacían sus su procesamiento en las redes neuronales, ¿no? Y cuando nos, bueno, el equipo en específico realizó este procesamiento o esta experimentación, nos dio que tenía entre 95 y 96. Entonces, dijimos, perfecto, entonces ya tenemos nuestros datos, entonces ahora hay que colocarlos, esos datos hay que consignarlos. Pero el problema o el detalle era de que después cuando estuvimos revisando, en este caso, las bases de la conferencia a la cual, o la conferencia a la cual íbamos a mandar el artículo, decía de que claramente de que se tenía que tener el consentimiento, ¿no? En este caso, de dónde procedían esas, bueno, en este caso, ese conjunto de datos, ¿no? Y por ello, ellos recomendaban y decían, ¿no? Poner en consideración o en contacto con las empresas aliadas o alianzas estratégicas y todo ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, si ustedes están considerando captar data, usar data de alguna institución y todo ello, es importante siempre tener el consentimiento de la, bueno, en este caso, la empresa o institución o gerencia, ¿no? Este es un tema interesante. Y bueno, me parece que es mañana, sí, mañana vamos a tocar esa parte de, la parte de los resultados y los agradecimientos. En la cual hay una manera, ¿no?, de poder colocar, bueno, hacer mención de todo ello, ¿no? Entonces, es un poquito, quería darles ese consejo para que ustedes, en este caso, no tengan un poquito de inconveniente cuando puedan someter su artículo, ¿no? Bueno, el siguiente punto nos menciona que se deben de incluir los controles apropiados, ¿no? Es un poquito ya va con la parte estadística o, en este caso, de los diseños, el diseño experimental que ustedes hayan podido proponer, ¿no? Y, en este caso, ustedes deben especificar, ¿no?, las condiciones o los controles en los cuales ustedes han usado para realizar la parte de la metodología, ¿no? Ahora, es importante en este punto hacerles la mención de la calidad de imágenes, ¿no? En este caso, para la parte de los gráficos, las herramientas generalmente nos lanzan imágenes en JPG, PNG, SVG, pero bueno, de alguna manera, bueno, esta es una recomendación, ¿no? Yo cuando tengo los gráficos, ya bueno, desde mi primera experiencia ya, y bueno, los siguientes artículos que vengo desarrollando, los gráficos yo los proceso, bueno, la mención, depende de qué tipo de sistema estoy, ¿no? Si estoy en Windows, tiendo a usar a veces una herramienta que se llama DAWIO, que finalizada esta sesión les voy a hacer un poquito la parte práctica, el DAWIO, y o si no, si es que me encuentro la otra plataforma que es Linux, trabajo con Inkscape, ¿no? Entonces, un poquito para tener la calidad en las imágenes, ¿no? Para darle mayor importancia a nuestro documento, ¿no? Que nuestro documento, desde la primera impresión visual, veamos los gráficos y todo ello, se observe, ¿no? Que es un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente parte, los métodos que ustedes usen y los datos que en consecuencia van a mostrar deben dar estadísticamente pruebas correctas, obviamente, ¿no? Entonces, acá hay un caso, ¿no?, que encontré, ¿no?, en este caso para los estudios que son de cualitativos, se debe usar un estudio cualitativo, para
para dar respuesta a la hipótesis, ¿no? Y bueno, en este caso debemos de incluir en la cita, si es que tenemos algún gráfico, una figura, si es que hemos usado algún método o hemos adoptado algún método de otra persona, ¿no? Entonces, esto es interesante e importante, ¿no? Bueno, también debemos de mencionar si es que estamos usando algún tipo de o algún secuenciamiento en la programación de datos. Por ejemplo, en este caso, con lo que nosotros se realizaron las pruebas con una Anaconda, ¿no? Que es una extensión de Python. Bueno, en XYZ, Instrumentos, Lightbat y Mondavi, India, ¿no? Y bueno, importante, ¿no? En la sección de los métodos no debe contener información que pertenezca a otra sección. Y es importante acá mencionarles es que de alguna manera ustedes van a hacer una subsección, ¿no? En la cual ustedes digan, ¿no? Estado del arte. Mencionen cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, si es que están comparando sus técnicas de estudio versus las que puedan encontrar en Chile, Brasil, Norteamérica, Estados Unidos, tengan esa secuencia de ir, en este caso, de lo más grande a lo específico, en este caso, del entorno externo al entorno interno, ¿no? Y que cuando vayamos a ir mencionando, en este caso, lo que sucede en cada país, ustedes pueden adoptarlo y hacer por puntos, o en este caso por párrafos, ¿no? Pero recomendándoles que los párrafos no sean muy muy largos, ¿no? No más de 4 o 5 líneas, ¿no? Y bueno, con la mención de, bueno, obviamente que todo debe de ser como una narración, no debe ser en cascada, ¿no? Para que no haya un poco de pérdida, ¿no? De la persona que pueda estar leyendo o revisando su paper, ¿no? Entonces, en la parte de materiales y métodos, ustedes pueden sugerir, ¿no? En este caso, experimentos adicionales para mejorar su investigación, ¿no? Que, bueno, para que ustedes con ello puedan mencionar o dar cabida a otras investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso por esa parte. Y la siguiente presentación va en referencia a los elementos, ¿no? Y es interesante, ¿no? Este gráfico, porque, bueno, vamos a la parte central, que es nuestros materiales y métodos. Entonces, yo cuando empecé a realizar investigaciones, bueno, no sabía, ¿no? O sea, tenía no tenía la idea exacta, ¿no? Porque no tenía mucho desarrollo en este campo. Y bueno, lo único que atiné fue a revisar libros, ¿no? Y en un libro encontré esta información bien interesante, ¿no? Que bueno, cuando nosotros estemos realizando nuestros materiales y métodos, delimitarnos en 5 partes primero, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro diseño y nuestro tipo de estudio? ¿Sí? Entonces, por una parte, y si es que ya tenemos el tipo de diseño, esto debe dar respuesta a la siguiente, ¿no? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Prospectivo, retrospectivo, descriptivo o analítico, observacional o experimental, longitudinal o transversal? ¿Sí? Entonces, que ustedes sean detallados en la parte de sus materiales y métodos y ustedes empiecen a colocar, ¿no? Mi estudio es de carácter descriptivo o analítico o experimental. Ya, de ahí viene la siguiente parte, que es el tipo de estudio, si es descriptivo, usamos cohortes, caso control, o experimental, ¿no? Entonces, esta es una parte interesante
que, bueno, yo en la mayoría de veces sí la uso para hacerme una autopregunta, ¿no? Si es que mis materiales y métodos realmente están dando respuesta, ¿no?, a lo que los árbitros buscan, ¿no? En este caso, nuestra población de estudio, ¿no? Sí, con nuestra población blanco, nuestros criterios de inclusión, criterios de exclusión, criterios de eliminación, ¿no? En este caso, nuestro muestreo, ¿no? También el tamaño de muestra, el tipo de muestra, ¿no? Y ello es importante. Entonces, por acá tenemos otra parte que acompaña a la parte del muestreo, que es la población diana, la población de estudio y, en este caso, la muestra, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿no?, o tendrán la interrogante, ¿no?, ¿qué es la prueba diana, ¿no?, o qué mención la población era la población diana. Entonces, la población diana se refiere a la ¿cómo se menciona esto? A la población de interés a nosotros, a la cual nosotros queremos dirigir nuestra investigación, ¿no? Y bueno, eso está delimitado a los términos del lugar, al tiempo, a los criterios de selección, en este caso. Entonces, este es un grafiquito algo cargado, extenso, de mucho contenido, pero si es que ustedes ya tienen, en este caso, la mención de su artículo y van dando respuesta, ¿no?, a cada uno de estas, de estos primeros 5 grafitos, por decirlo así, entonces ustedes van a poder darse cuenta que quizás hay algunas cosas que faltan, ¿no? Bueno, acá tenemos la parte de recolección de datos, las variables a medir, las fichas de recolección de datos, qué técnicas han usado, los instrumentos de medición, metodología, técnicas, la precisión para emplear algunas medidas. Y bueno, por acá también está, y es importante, ¿no?, en toda investigación, la parte del diseño estadístico es muy importante. Esto va, creo, más a la parte de investigaciones que realizan procesamiento de datos, ¿no? Y ello va muy acompañado a las pruebas, ¿no?, en este caso, que ustedes puedan hacer. Entonces, acá, de pronto, quizás sí se les viene a la mente, ¿no?, el nivel de significancia que pueda existir en su investigación, ¿no? Y bueno, por otra parte tenemos la parte del tratamiento de datos, ¿no? Y evidentemente el tratamiento de datos, bueno, va a ir acompañado a una hoja de recolección de datos, obviamente que esa es la data que ustedes van a procesar, donde la han almacenado, en este caso, si es que, por ejemplo, ¿no?, en un paper, yo ya sabía de alguna manera todo este proceso y dije, bueno, es interesante esto, ¿no? Pero dije, ¿qué de interesante sería si es que yo hiciese o propusiese una herramienta, ¿no?, que pueda estar almacenada en la nube y que este estudio o, bueno, la investigación que he podido realizar, las personas que hagan uso de esta herramienta y logueándose con un usuario a una página, puedan adquirir la información, ¿no? En este caso, los criterios de evaluación, o en este caso, la ponderación. Entonces, ya, esta parte ya es un poquito ya elección de cada uno, ¿no?, de cómo es que la quiera reflejar su data, ¿no? En este caso, si tú quieres que tu data otras personas también experimenten de la misma manera que tú lo has hecho, o en este caso, bueno, únicamente quede en tu experiencia personal y de ahí en este caso lo viertas en el paper, ¿no? Entonces, importante esta presentación, sí, considérenla para la parte de, en este caso, materias y métodos, ¿no?
Entonces, una de las características que debe de tener es esta parte, ¿no?, del material sin métodos. En este caso, sí es correcta la afirmación que dice que debe ser completamente descriptivo. Sí, porque si es que en este caso tenemos, por ejemplo, esta imagen y tenemos una curva, en este caso una curva simétrica, ¿qué significa esa curva, ¿no? Entonces, tenemos que describir esa información, ¿no? Y lo que, en experiencia personal, lo que yo paso a hacer siempre, o mi proceso es, en la parte de arriba, empiezo a la redacción de un pequeño texto y hago referencia a esta imagen o a esta figura o a esta tabla, y después obviamente el título por la parte de acá, y bueno, en la parte de abajo, si en este caso si es pro, si en este caso este gráfico ha sido elaborado por ti, le colocas elaboración propia, ¿no? Y bueno, aunque en otros casos le colocan, ¿no?, a auditoría o autoría propia, ¿no? Es otra forma de la cual la mencionan, ¿no? Se escribe en pasado, no debes de introducir resultados aún. En este caso, si es que tus datos, o bueno, en este caso quieres que la gente conozca un poco más de tus datos y son extensos, porque generalmente la mayoría de papers en conferencias, o más que todas las conferencias, ¿no?, el límite de hojas que te piden son 10 hojas, ¿no?, incluidas las referencias bibliográficas. ¿Sí? Y en este caso, para la práctica o el documento final que ustedes van a presentar, vamos a adoptar la misma forma, ¿no?, la misma figura de que sus artículos deben estar enmarcados, incluido la bibliografía, en 10 hojas. ¿Sí? En este caso, acá hay una mención, ¿no?, que dicen los pacientes, ¿no? En este caso, bueno, esto iba en relación al campo de la medicina, pero en este caso, si es que, un ejemplo, no estamos tratando con estanques, ¿no?, con estanques y tienen algún nombre característico de ellos, ¿no?, que, bueno, tú o ustedes lo hayan considerado, ¿no? A veces colocan números de personas o ellos. Lo recomendable en este caso es usar términos técnicos, ¿no? En este caso, estanque 1, estanque 2, o en este caso, tratamiento 1, tratamiento 2, ¿no? Ahora, acá es importante, si es que vamos a usar algún acrónimo o en este caso algún resumen, en este caso de tratamiento y todo ello, colocar, ¿no?, debajo de la descripción de la figura, en este caso, qué significa, ¿no?, en este caso, el término, la abreviatura o ello, ¿no? Bueno, la otra parte que va acompañada, ¿no?, son los nombres comerciales. Y en este caso, importante, si es que no es necesario explicar las fórmulas de análisis, ¿no? En este caso, si ustedes están haciendo, por ejemplo, ¿no?, el uso de la fórmula de Descartes, por ejemplo, ¿no?, no es necesario de que ustedes coloquen la fórmula y describan cada ítem, ¿no? Más en detalle, ¿no?, mencionar en la parte superior, en este caso podría ser, ¿no?, usamos el método de Descartes, en este caso si obviamente lo tienes que referenciar, ¿no?, dependiendo de qué estilo de referencia uses, y en la cual procedimos a procesar la información de la siguiente manera, ¿no?, y en consecuencia nos dio el siguiente resultado. Y bueno, colocas, ¿no? Colocas ahí, ¿no? Entonces, preguntas que nosotros también nos deberíamos hacer cuando tenemos, en este caso, por decir, ya acabada nuestra parte de materiales y métodos, ¿no? Dos partes importantes, esta de acá, que la revisen muy bien, y esta de acá, ¿no? Proporcionaste toda la información necesaria sobre las poblaciones estudiadas
y producto empleadas, una pregunta que debíamos hacernos. ¿Incluiste todos los métodos usados en tu estudio? Y bueno, en este caso, si es que das respuesta a ello, ¿cómo lo compruebas? Revisa tus resultados. ¿La describiste en detalle? 4. ¿Citaste correctamente los métodos? Y el otro punto es, ¿son de fiabilidad tus procesos estadísticos? Entonces, importante acá también, y bueno, también mencionarles de que cuando tengamos, si es que tenemos de alguna manera algún problema en la parte estadística, en este caso procedan a, en este caso a hacer consulta con un experto, ¿no? Y en este caso, si ustedes consideran, ¿no? Si, que en este caso la persona que está haciendo la parte estadística vaya en el paper, o bueno, en este caso ustedes estén pagando por un servicio, porque a veces también hay empresas que se dedican a ello, ¿no? A la parte de estadística, o procesamiento en algún laboratorio y todo ello, eso ya queda por parte de ustedes, ¿no? Pero lo que en la mayoría de, bueno, experiencia de investigaciones que se puede hacer, todos colaboran, ¿no? En este caso para que pueda salir un artículo, ¿no? Entonces, generalmente, la parte de estadística en este caso es un coautor o un autor, ¿no? Pero como les expliqué, ya en las primeras partes del curso, generalmente la persona que se lleva la chamba fuerte es quizás los autores, ¿no? En este caso los que hacen el trabajo de campo, los que han hecho las experimentaciones y todo ello, ¿no? Entonces, ello un poquito puede dar respuesta, ¿no? A todas estas preguntitas y bueno, que no se les escape ningún detalle, ¿no? Entonces, hay una siguiente parte, algunas de las quejas, bueno, yo lo mencioné así, ¿no? De las quejas usuales en los árbitros. 1, el mal uso de la metodología. 2, el mal diseño del estudio. La otra parte también, que hay una descripción incompleta de los datos que estamos mostrando. Hay una parte también del diseño estadístico, ¿no? Sí, que están mal hechos, no, en este caso está mal hecho el diseño, o bueno, el criterio de selección, el nivel de confianza, o en este caso la prueba, ¿no? Y bueno, hay una parte también de la, bueno, perdonen la redundancia, pero también la estadística y la parte de los diseños experimentales, ¿no? Entonces, acote a ello, en el break, yo por interno, Eduardo, les voy a compartir, tengo un curso de estadística básico intermedio para todos aquellos que de pronto quizás por ahí sean, siempre se olvidan algunas cosas, ¿no? De cómo realizar algunos experimentos y todo ello, ¿no? Entonces, les voy a estar compartiendo ese material para que de pronto, si no es en este caso para este artículo o para sus subsiguientes investigaciones, les resulte de aporte, ¿no? Porque sí, también tuve que tomar algunos cursos para recordar la parte de estadística, ¿no? Bueno, acá consideré una parte estadística, algunos criterios importantes que ustedes deban mencionar. En este caso, la parte de replicación ausencia, la confusión, los métodos deficientes de muestreo. Bueno, estos son algunos problemas, ¿no? que se pueden presentar. Y la falta de asignación al azar, la pseudo recopilación. Entonces, no quiero aburrirlos muchos con esta parte, y es un poco más en detalle los errores. Igual tienen las presentaciones para que las puedan revisar. Y bueno, igual esta vez es un tema anexo, ¿no? No lo voy a considerar tampoco para la evaluación, ¿no? Sino los puntos importantes que les menciono, ¿no? En este caso, este cuadrito que es interesante, y bueno, está esta parte de acá, ¿no?
Entonces, bueno, eso sería todo en relación a esta parte. Bueno, no sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, estaríamos pasando al break y, bueno, estaría preparando el material para que lo puedan descargar, ¿no? Son videos, ¿no? En este caso, es un curso de estadística de videos. Bueno, si es que no, entonces vamos a ir al break. Entonces, regresamos en 5 minutos. Serían a las 6:52. ¿Está bien, profesor? Me parece que a las 7. A las 7 estaría, mientras voy preparando el material. Ya, de acuerdo. Entonces nos vemos a las 7. Regresamos a las 7. Aprovechamos para descansar los ojos un rato y entonces a las 7 en punto regresamos a nuevo. Gracias.